No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones. Sueños que se vuelven canciones jugando. Secretos entre melodías y con mis amigos. Programa de Querido Diario. Vamos a estar entrevistando una gran entrevistadora que, nada, va a estar viniendo en un rato. Pueden, si quieren, ir mandando al Twitter con el hashtag Querido Diario descargas o situaciones que le pasaron en la semana para que nosotros estemos ayudándolos. Titi, ¿nos querés contar cómo empieza el día? Sí, ahora mismo son las 2 de la tarde y 6 minutos. Nos encontramos con una temperatura de 23 grados en la ciudad de Buenos Aires y humedad al 38%. Querido Diario, en las novedades del día de hoy, Taylor Swift llevará a cabo su primera fecha en la Argentina. Finalmente, hoy se presentará la cantante en el estadio más monumental de River Plate. El show contará con dos escenarios y una participación especial de la cantante estadounidense Sabrina Carpenter. Se da a conocer el romance secreto entre los ex Gran Hermano. Marco Ginocchio y Coti Romero confesaron que mantuvieron un romance secreto. Admitieron que habían tenido un encuentro en agosto, mientras que se rumoreara que Marcos estaba con Julieta Poggio. Wanda Nara sacó un tema musical. Ayer por la tarde, la influencer dio a conocer Bad Bitch, la primera canción con la que se lanzó como cantante. Presentó el videoclip por sus redes sociales y se mostró muy feliz con su nuevo single. Querido Diario. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo empezaron el día? Yo la verdad que un poco nerviosa, hoy tuve que rendir un oral, pero bueno, al final terminé aprobando, así que nada. Bien. Sí, también a la mañana me quise bañar, no había agua caliente. Tuve que ir caminando por el tráfico que había por Taylor Swift. No. Vieron que acá justo el barrio está, sí, está colapsado. Explotado. ¿Vos, Zoe? Yo bien, o sea, me desperté medio estresada, pero viste, se puede ahora de mejor humor. También fue un quilombo venir, yo vi a dos cuadras igual, pero sí. Hasta en la vereda hay gente, así que... No, es terrible. Sí, todas acampando, todas las Swifties acampando, que vienen acampando hace, no sé, 6 meses. Es tremendo eso, yo no sé cómo pueden estar acampando hace meses, no sé, yo tipo, el día voy unas horitas antes e intento meterme. Es que, o sea, tenés que ser muy fan para eso, yo... En lo personal no tengo a nadie que diga, yo por vos me quedo tipo 2 días seguidos, no llego a eso. Y si voy unas horas antes, voy sí o sí con un grupo de amigas en el que diga, bueno, yo me voy ahora, después volvés, después... Si no, no sí, se puede. Vos, sí, no. ¿Sabés que rehacen eso? Hay algunas carpas en las que... Rotan. Capaz, claro, en las que rotan. Un día se queda una, otro día se queda otra y así van rotando porque tampoco... Es que si no, no se puede. No, sí, o sea, no. Tipo, no tener tu cama, no tener comida, no tener... Es horrible. Un baño. No tenés nada, pero nada, o sea, si te gusta aposta el artista, encima se intercambian pulseras. Sí, ¿verdad? Amo eso, lo vi por todo. Ay, TikTok. Sí, los friendship bracelets. A los guardias. Sí. Sí, también. Bueno, ¿tienen alguna otra cosa planeada? ¿Algo en especial? Yo, ¿estás hablando este finde o tipo? Sí, este finde, este finde. Este finde, no mucho, tengo muchas cosas que hacer de estudiar y cosas así, porque si no terminamos mal el año. Y después, con muchos ensayos de baile. Sí. Con muchos ensayos y el fin de seguramente metamos alguno también. Ay, me recopa vos. ¿Sí? Yo también estoy a full con los ensayos de baile y la verdad que igual ya me está dando un poco de fiaca esta etapa del año ir a baile. Pero bueno, nada, intento ir porque además me obligan a ir porque... Claro, hay que hacer algo. Sí, hay que practicar para la muestra y que todo salga bien. Justo el otro día, no saben lo que me pasó. Tenía que ir porque, bueno, nada. Y me había bajado. Estaba dispuesta y la verdad es que tenía mucha fiaca de ir y mancharme y pasar un momento horrible. Pero bueno, al final terminé yendo y probé las nuevas toallitas Always extra absorbentes y me re sorprendieron. La verdad que me sentí súper cómoda, llegué a mi casa intacta y... Hermoso. Sí, las voy a probar. Con el código de descuento Querido Diario tienen 20% de descuento en todas las sucursales. Yo la verdad quería probar baile. Ya este año no, porque deben estar haciendo todas las muestras, pero quería probarlo, tal vez el año que viene me le sumo alguna de las dos.
Pero nada, debe estar re bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué ritmo? Posta está muy bueno. Yo hago reggaetón y también hago heels. El tema es que ahora, siendo fin de año, faltas una vez y te sacan. Sí, tipo, ya está. Es tremendo. Pero ahora que viene, o sea, está bueno porque puedes ir a clases sueltas. No es que sí o sí tenés que ir, ¿entendés? Como que vos elegís a qué vas. Claro, o sea, sí. ¿Vos qué hacías, Titi? Yo hago reggaetón. ¿Está bueno? Sí, la verdad que está bueno. A ver, es un poco complicado. Yo tampoco soy muy profesional, es un poco complicado. Pero bueno, le vas agarrando la mano con el tiempo. Sí, obvio. Y no, yo estaba pensando tal vez en empezar o reggaetón o heels también me copa. Siento que voy a hacer un poste de luz más o menos bailando. Porque en tacos debe ser re difícil. Pero vamos a intentar, me le sumo, última hago un papelón. Sí, re, encima podés empezar en medias, o sea, haces cualquier cosa, haces lo que te haga feliz ahí, literal. Pero bueno, nada, eso, tal vez intentaba. Préndete a Querido Diario, la radio donde puedes ser vos misma, con la mejor música de artistas femeninas. No te vayas. ¿Les parece si vamos leyendo los tweets que estuvieron poniendo? Dale. A ver, pueden ir mandando al Twitter algunas descargas o cosas que quieran debatir con nosotros. Nada, pueden ir mandando. ¿Quieren producción y poniendo el primero? A ver, les presté una remera a una amiga y me la devolvió con una mancha enorme. Ya no se puede usar. Uy, ¿qué pasa eso? Sí, es la verdad que cuando una amiga te mancha ropa, y pará, y es peor que no te lo diga, te la devuelva así nomás. Sí, que finja demencia. ¿Qué hago con esto? No, no puede. No, a mí me pasó con un buzo, era blanco impoluto, pero cuando digo era blanco, era blanco. Tenía manchas todas grises por todo el frente, no es que tipo, bueno, por adentro se manchó la capucha. No, no, todo el frente gris. No. Tipo, encima, no lo podía creer. El blanco es re difícil de sacar las manchas. Sí. Bueno, obviamente que cuando le pedís ropa a una amiga te estás comprometiendo a devolvérsela bien, sí, sí, en olvidate. Condiciones. O y si le pasa algo, comprarle. Eso, o sea, primero dar la cara y después decirle, che, si querés, o sea, o trato de sacarle la mancha o te compro otra. Sí, obvio. Sí. O pedirle perdón, no de hacerte la boluda y no, ya está. No, lo primero es pedir perdón. Sí. Bajar la cabeza. Yo cuando me lo devolvió y le dije, tipo, che, está todo manchado, se hizo la re boluda. Tipo, ahí ya estaba, te dice. O sea, no, me quedé medio trabadita ahí, pero bueno, nada, eso. No lo hagan. ¿Quieren produ poner otro? A ver, no sabía de qué hablar con un pibe y estaba súper nerviosa, así que anteriormente me aprendí toda la historia de River desde que ascendí a la... Y bueno... Es buenísimo, sí, me imagino a la chica ahí en su casa. Estudiando. Memorizando. Director técnico, jugador. Mamá, tomame oral. Sí, no, debe ser re duro eso. Tipo, o sea, ya al... Yo siento que en una cita, tipo, tiene que surgir. Porque ahí estás forzando a que haya una conexión que no es natural. Claro. Y tal vez no está tan bueno, tipo, para que después, en el caso de que quieras seguir como una relación, novios o no sé qué, no sé si está tan bueno. Pero nada... Como que tal vez surja un toque más natural, ¿no? Aprenderte sí. Eso. Yo creo que si es tipo una persona indicada, una persona con la que tenés que estar y vas a encontrar cosas en común porque, bueno, la vida. Sí, ¿no? Sí, obvio. Encima que vas a estar 3 horas hablando, sí, de River, no. Nada más, el pibe. No, no. Supongo que ya tipo, sabe si le gusta tanto. ¿No? O sea, que... debe saber todo y lo que le esté diciendo es solo memorizar. O sea, encima no. Te equivocás y te no, vas no. A querer matar. Sí. Igual también está bueno no tener tantas cosas en común, como que... Está bueno también. Obvio, si no te si aburrís. No, no tenés tema de conversación. No, no. Sí, es muy terrible eso, pero bueno, nada. Tu lo quiso hacer y está para perfecto. Adelante. Otro, Produ. En una cena familiar, la tía desubicada de la familia se tiró uno de sus comentarios que fue: todo eso te vas a comer, y le quería pegar. Ay, Dios, no. Esas tías. No, no, no puede no. Ser. Que no, no. Haces esos comentarios. O sea, es también dependiendo de la persona. Si es como una joda que se hacen entre las dos, bueno, está bien, digamos. Pero también no sabes qué complejos le podés hablar al otro. Obvio que tal vez para ella, no sé si era tan en chiste, pero... Igual, a ver, esto es algo que viene hace mucho tiempo. O sea, las abuelas y todas las personas así más viejas están acostumbradas a opinar el cuerpo de la otra persona siempre. Sí, sí. Entonces, uno se lo puede tomar re ofensivo. Ellas te lo dicen tipo, ay, no, te lo digo para cuidarte. Ya no funciona así. No, obvio. Siento pero, que también siempre está ese comentario. Siempre, sí, nos siempre. Falta. El que rebalsa el vaso es como...
te mato. No, sí. Pero y también se deberían poner en la posición de tipo, si vos me lo decís a mí, ¿cómo me sentiría yo, no? Porque claro, si no, es que, no sabes. Ellas, primero, que nadie se los dice. Sí. Nadie les dice eso. Y segundo, como ellas lo ven como una ayuda, o sea, ellas lo ven y dicen, ay, te estoy reayudando, te estoy haciendo el favor, sí, de tu, no, vida. No. Porque aparte, o no sea, lo toman ofensivamente. No sabes cómo lo va a tomar el otro, y a vos tampoco te lo hacen, pero porque, o sea, no se suelen hacer esos comentarios. Entonces, claramente nadie se los va a hacer a ellos, ni a otro familiar, o sea. Y también, ¿sabés lo que pasa? Siempre las personas que critican o hacen comentarios así son las más acomplejadas con ellos mismos. Siempre, sí, siempre. Sí. O te critican con lo que ellos están acomplejados o algo así. Claro, sí, pasa. Pasa seguido, la verdad. Pero bueno, o sea, que no te guste lo que te están diciendo, porque la verdad no está para nada bueno. No está bueno, o sea, hay dos cosas que puedes hacer. Es una, ignorás el comentario, ya está, acho, no la escucho, no está. Y número dos, planteáselo, che, no me gusta, no va más conmigo. O sea, me lo haces, yo me alejo, punto, se terminó. Sí. Nada. Total. Hacé lo que te sirva en el momento. O nada, fingir demencia. Fingir, sí, demencia también, pero el tema es que te lo guardás. Ya, guardárselo es. Sí, sí, te termina haciendo peor a vos. Termina guardarte. Siendo peor, sí, sí, totalmente. Bueno, queremos. ¿Hay otro? A ver. Ayer tuve una pelea con mi novio porque teníamos que ir a un almuerzo de mi familia y no pude llegar tarde porque se encaprichó en que no quería ir. Lo terminé convenciendo, pero estuvo toda la comida con cara de culo. No, bueno. Y bueno, no sé si está muy bueno eso, porque también es un... lo sé, a conocer a la familia, pero como que le estás mostrando a la familia de tu novia, novio, que cómo sos, tipo... No, sí, sé, como que le estás diciendo, tipo, che, soy así, tengo estos valores. No sé si está tan bueno, tipo, está bien que no tengas ganas de ir, pero... Encima, ¿sabes qué pasa? Yo, ponele, tengo re ganas de que vaya. Bueno, todo bien, eso es un tema mío. Ahora, si vos vas a venir a un lugar que yo te invito para estar todo el tiempo con cara de culo, ni vengas. O sea, claro, le pegás la mala energía a todo el mundo, quédate, sí, en tu casa, anda otro día. Sí. Es que no supongo, está bueno, que en esta ocasión tenía algo especial porque la chica intentó convencerla, pero... Claro, para mí también habría que charlar, sí, cuál es la razón por la que él no quería ir. Claro, si es por solo fiaca, podemos hacer un... Sí, podemos poner un poquito de voluntad. Sí. Pero bueno, nada. ¿Quieren poner otro? ¿Puedo leerlo yo? Sí, obvio. Dice... Corté con mi novia y al día estuvo con un pibe que me daba celos. ¿Es considerado cuernos? Como que sí y no. A ver, cuernos no, porque ya está, ya cortaste, ya... Claro. Tipo, no, terminó la relación, concreto, puedes hacer lo que quieras. Pero es re de mala leche. Pero claro, es un poco de mala persona. Y sí. Y sí, pero... O sea, cuernos como son cuernos, no son, claro, cuernos. No son cuernos, pero también sabiendo que es una persona que toda la relación le dio celos, sí, es como que dale. Sí, sí, eso, lo eso hiciste está para mal. Lastimar. Sí, obvio. Es de bicho eso, ¿eh? Es de bicho. Pero nada, sí, no, se no puede está llegar bueno a considerar dependiendo de la persona. Uh-huh. Hay que cuidar, capaz, a ver, capaz era esperar un tiempo, capaz, no. Ahí decía los dos días, ¿cuánto decía? Bueno, al día, al día siguiente. Esperar un poquito a que la sí, estaría chica... bueno esperar. Bueno, ¿quieren poner otro tuit? A ver, estaba charlando con unos amigos y al pibe que me gusta le mandaron desde mi teléfono una foto mía con otro pibe. No lo puedo creer. Che, qué mala suerte eso, ¿eh? No, ¿los amigos ser le mandaron o tipo gente random? Porque si son los amigos, son unos garga tus amigos. Sí. Pero si es alguien random... Igual, mala leche. También siempre hay que cuidar tu celular. Sí. Y que no. Contraseña full, sí, todo sí, full. Igual, si ya tenés todo... Como que si confías, bueno, listo, está bien. Pero nada, es dependiendo de cada igual, gente. Perdón, ¿pero está hablando del chico que le gusta o del novio? Si del es el chico que le gusta, bueno. El chico que ¿qué le te gusta? Importa, ya está. No, sí, obvio. Tampoco creo que le vaya a importar tanto. O sea, se va a maquinar un poquito la cabeza, pero después, bueno. Capaz va a decir, ah, bueno, no quiere nada y ya está, perdiste sí tu chance, pero de ahí a... O capaz se pone celoso. O sea... ¿Quién te dice? Nada, eso, no sé, como que no está tan bueno. Pero, no sé, es dependiendo cada amigo y todo. No, ¿qué quieren poner otro? O... Vale. No, ¿saben qué?
¿Qué les quería también contar? ¿No les suele pasar que cuando vuelven de salir les da mucha fiaca hacerse la rutina de skincare? Sí. Bueno, les tengo la solución. Con el nuevo Cleanser Foam de Liderma, te ayuda a sacar, hidratar y limpiar profundamente la piel. Lo haces en un toque y ya estás lista para irte a dormir. Aprovecha ahora que están con un 35% de descuento en todos sus productos. Puedes encontrarlos en la página web o en tu sucursal más cercana. Mirá qué bueno eso. Me ayuda para empezar a hacerme la skincare yo. Como que había empezado, la dejé porque nada, me había terminado productos y la verdad yo compro cualquier cosa. Soy menos skincare que cualquier persona del mundo. Pero nada, me va a servir ese dato. Sí. Sí, bueno, yo lo probé y la verdad que yo tengo la piel súper sensible y a mí me refuncionó, ¿eh? Yo también, o sea, yo antes tenía la cara toda irritada porque eran productos que yo veía en Pharmacity. Sí. Que a lo mejor algunas personas de Resi lo ves en TikTok, ponele. Pero después te lo pones vos y te deja la cara fucsia. Sí. Sí, literal. Y probé Liderma y, chicas... Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, lo voy a comprar. Dale. Bueno, seguimos con un par más de tweets, con el último tweet. Dale. ¿Lo quieren leer? Bueno, yo lo leo. Mis amigos me invitaron a una pool party y estoy con inseguridades sobre mi cuerpo. No sé si ir o no. A ver, para mí... Es un tema. Tenés que ir. La verdad que la mentalidad que tenés que tener es que nadie realmente se está fijando en vos. Todos se están fijando en su propio cuerpo porque todos tenemos esas inseguridades. Y... Claro, seguramente no vas a ser la única persona que le pase en ese lugar. Y hay algo que... A ver, por este tema, sí, después vas a crecer, vas a mirar todo lo que hice y vas a decir, me perdí un montón de ocasiones solamente por estar pensando en el cuerpo y tus amigos están todos en la pileta, riéndose, pasándola bien y vos estás ahí que ni siquiera saliste de tu casa o también pasa con la ropa, porque no sabes que nada te queda lindo según vos, entonces no salgo. Sí, la verdad que es un bajón, o sea, tipo perderse un montón de cosas solo porque esa inseguridad que estoy muy segura que nadie está prestando atención. Sí. Pero bueno, nada. Ahora, si en un rato vamos a estar con la columna de Zoe, ¿no? Sí, sí, se viene. Dale. Préndete a Querido Diario, la radio donde puedes ser vos misma, con la mejor música de artistas femeninas. ¡No te vayas! ¡Se viene! Artistas femeninas, con Zoe Rosenblum. It's Britney, bitch. Bueno. Para la columna de hoy, vieron que artistas femeninas, a mí se me ocurrió traer a Britney Spears, también conocida como la princesa del pop. ¿Por qué? Porque también ahora está muy visto por la gente, como que ven a las personas famosas y dicen, esta chica tiene la vida perfecta. O sea, todo está perfecto, su única preocupación es verse bien y ya está, y ahí queda el tema. Sí. Cuando en realidad está muy lejos de ser así. Y capaz el caso que les voy a contar hoy de Britney es un poco un extremo, no deja de ser real. Claro. Así que nada, me parece que está bueno. ¿Ustedes saben algo de Britney? ¿Conocen? Si te soy sincera, mi único conocimiento de Britney fue por TikTok, que era la frase Free Britney, pero cero. Así que lo que me cuentes me va a servir. ¿Qué, vos, Ti? Yo, bueno, nada, sabía eso que dijiste, que fue una cantante muy reconocida, muy popular en los años 2000. Y bueno, por lo que tengo entendido, después cayó en problemas con sustancias y alcohol. Es que ahí está, ella no era... adicta a sustancias o alcohol. O sea, ¿ah, no? No te estoy diciendo que nunca probó, porque eso es algo que puede ser, seguramente, y nada está concreto. Vos buscás hoy en redes sociales Britney, alcohólica, y te va a parecer que sí. Sí, aparece un montón. Ahora, si vos te pones a profundizar su historia, se entiende mucho más. Bueno, Britney empieza su carrera a los 16 años. Hoy no vamos a ver su carrera cronológica, sí. ¿Ok? Pero la empieza a los 16 años. Claro, nuestra edad. Nuestra edad, no, literal. No. Sí, tuvo una vida en la que tenía un papá que sí era alcohólico, tenía muchos, tipo, tenía pocos recursos económicos. Sí. Tenía pocos recursos económicos y no siempre fue muy controlada por su familia. Sí. Pero ahí empezó su carrera, empezó a sacar cosas. Y algo muy particular de Britney, que es una de las razones por las cuales todo el mundo piensa que ella era adicta, es que estuvo en dos ocasiones bajo psicoterapia, ¿no? La primera, arranca todo, ella es famosa, tiene tours, que no sé qué. Bueno, empieza a pasar cuando ella se divorcia de Kevin Federline, que era el padre de sus dos hijos. Unos meses después de que nace el segundo hijo, dice, bueno, nos divorciamos. Y no solamente se divorciaron, sino que él agarró y decidió sacarle la tenencia de sus hijos. No. O sea... ¿No la tenía más? Es terrible. Terrible. Y encima de eso, Britney... ¿Así de la nada? O sea, no creo que haya sido de la nada. Porque sí. También se decía mucho
que ella estaba loca, ¿entendés? Sí, como que todo el mundo decía eso, entonces seguramente se le metió algo a Kevin y dijo, bueno, listo, estás loca, no puedes tener a mis hijos. Sí. Bueno, y no solamente no los tenía, sino que tenía que pagar $20,000 de manutención todos los meses. Tranqui. Ella como madre también lo debió haber resufrido, tipo, no poder tener a sus hijos. Escucha esto, era una crisis entre el acoso de los paparazzis, entre que se divorciaba de Kevin, entre que no tenía tenencia de sus hijos, la manutención, y encima, bueno, nada, o sea, que les el posparto, la crisis posparto, que le pasa a muchas mujeres. Resuele pasar eso. Resuele pasar. Entonces, era una mezcla de todo eso, listo, la internaron, porque estaba posta muy... Bueno, tema papá, que es un lindo tema para charlar. Según Britney, ella en una entrevista dice que tiene una buena relación. Acá vamos a escuchar un audio de ella contando un poquito acerca de eso. Me and my father, like, we're just as close as me and my mom, you know, but I think it's just something with women, they have more of a connection or something, mother-daughter. But my dad, I'm really close to him, but he's such, I'm just a girly girl, you know what I mean? I'll always be daddy's girl, you know, but he treats me like a little baby sometimes. Bueno, para los que no saben inglés, básicamente Britney lo que está diciendo acá es yo con mi papá me llevo re bien, él es un poco sobreprotector, pero no hablo tanto de él porque, o sea, ella hablaba más de la mamá, más que nada. El papá se llama Jamie a todo esto. Sí. Dice, yo no hablo tanto de mi papá porque no soy tan cercana a él como a mi mamá, porque siendo mujeres nos relacionamos más. La gente dice que la vio muy nerviosa en la entrevista, como que estaba mintiendo. Bueno, nada, ahí queda el tema. Y la realidad es que él no era una buena persona. Tenía muy malas intenciones con su hija. Es más, la metió en tutela a sus 25 años de edad. ¿Saben lo que es tutela? No, la verdad no. Ok. Tutela es básicamente cuando una persona tiene el control de cada aspecto de tu vida. Claro, tipo, o sea, tipo nena. Tipo nena chiquita. Sí. Literalmente, o sea, no puedes hacer nada. Bueno, nada. Tenía sobre actos legales, sobre con quién se veía, sobre qué hacía, todo. Bueno, el papá decía hacer eso y la internan y todo. Britney también contaba que ella, ponele, actuaba como una nena chiquita porque la gente la trataba como una nena chiquita. Claro. Es literalmente eso. O sea, ella se sentía así, sentía que su mujer estaba reprimida dentro suyo. Y no podía hacer nada. Y en la tutela la obligaban a tomar medicamentos como el litio. La obligaban a juntarse con abogados, con psiquiatras. ¿Pero puede tomar litio? Mirá, si la obligan puede tomar lo que sea. O sea, claramente. Pero digo, ¿está bien para la salud eso? La verdad no sé, todo el exceso es malo, yo no... Sí, no, no está conozco bien. Mucho de litio, pero no creo que sea algo que esté tan bueno. Lo que sí, además, ni siquiera, chicas, no podía elegir la ropa interior, ¿entienden eso? ¿Cómo? No podía elegir su ropa interior. Muy raro. Es muy raro, bueno. Sí. ¿Qué no le iba a hacer de mal elegir su ropa? No, sí, ¿no? Nada, no sé, era un poco eso y también... Más que nada, hay algo... Bueno, ella a todo esto veía a sus hijos una sola vez por semana. No tenía detención, los veía una sola vez. Hubo una crisis con esto que después, si quieren, se las cuento. Pero Britney, desde chiquita, siempre contó mucho que a ella le importaba mucho su familia. Ella que se imaginaba... vamos a escuchar otro audio ya hablando de su familia soñada. ¿Te ves a ti misma teniendo una familia cuando creces? ¿Una familia? Sí, definitivamente. En 20 años, I see myself, I don't know, around my pool with my kids running around, having swimming parties as I drink my margaritas with my girlfriends. I definitely want to have a family, definitely. Bueno, de vuelta, lo que dice acá es, yo sí, 100% quiero tener una familia, quiero estar con mis amigas, con mis hijos. Sí, bueno, ella describe ahí tipo una situación de familia normal. Familia, o sea, normal, sí. Vida soñada. Yo re siento que, o sea, todos los famosos, antes de ser famoso, es como que dicen, voy a ser millonario, voy a tener toda la plata, voy a tener todo. Como que van a tener la vida soñada, pero al mismo tiempo quieren seguir con su vida. Y es como que no puedes hacer las dos cosas, siento. Como que también el hecho de ser famoso es que todo el mundo te reconozca y no puedas vivir tan en paz como siendo una persona normal. No, claro. ¿Le pasó algo así? No, sí. Sí, o sea, siempre. Porque igual ya su vida, pensá que solamente dependía de su fama ahora, porque su papá era su manager también. Sí. Bueno, nada, pasa esto de que... Ah, esta es la parte que les quería decir, esto iba. Britney veía a sus hijos una sola vez por semana. Sí. Y la tutela no la dejaba sacarse el anticonceptivo. Ella quería más hijos, no la dejaban sacarse el anticonceptivo. No podía. Nada, estaba muy angustiada, muy mal. A todo sí, esto, qué feo eso. Muy feo. A todo esto Britney seguía trabajando. No estaba...
ahí es cuando ya salió de, ya no la estaban internando, sí, pero seguía bajo tutela todo esto. Sí. Bueno, ¿seguía haciendo shows y todo eso? Sí. Ella, mira, acá te dice que publicó muchos álbums, ponele el Circus 2008, después el Femme Fatale en 2011, que sacó, tuvieron un disco platino. Ah, bien. Y una que era jurada de X Factor. Y un montón de cosas más. El papá siempre decía como que Britney era una persona discapacitada que no podía tomar decisiones porque por algo la tenía bajo tutela. ¿Una persona que realmente está discapacitada, ustedes creen que puede hacer todo esto? La verdad que no. O sea, como que ahí él lo estaba restringiendo un montón con cosas que tal vez no eran verdad. Claro, y no era ella. O sea, todo el mundo pensaba que ella era una alcohólica, que estaba loca, sí, que estaba demente. También en cierto punto le arruinó la carrera. Le arruinó la vida. Sí. Le arruinó la vida. Sí, la verdad que sí. Y a todo esto, ella hizo un concierto que se llama Britney Piece of Me. En este concierto ganó 137 millones de dólares. Nada, bien, seguía así. Y en enero de 2019 cancela un show. Todo el mundo se queda así. ¿Por qué cancelaste el show? Sí. Britney dice que el papá estaba teniendo problemas de salud y que nada, o sea, ella estaba muy estresada y dice, bueno, listo, no, me bajo. Eso fue lo que la gente pensaba. Después se dio a saber que la realidad no era esa, sino que lo que estaba pasando era que el papá le dijo, te tenés que meter de vuelta a internarte, porque era una manera de controlarla más todavía. Sí. Bueno, te volvés a internar. Britney le dice, yo te ruego, por favor, no. Tipo, yo estoy bien. Claro, no quería volver a eso. No. Y él le dice, mirá, una de dos, o volvés ahora por las buenas, o te hago un juicio y lo vas a perder. Vas a perder todo porque tus acciones legales las manejo yo. Claro. Entonces él podía meter algo raro para no poder... puede ser. Era perder o perder. Entonces Britney, bueno, se metió. Ella dijo, yo lo hablé llorando y él disfrutó cada segundo de eso. Sí. Y pensá que era el padre. Era el padre. Sí. Qué perverso. ¿En qué cabeza? Qué demente. Sí. Bueno, nada, vuelve al centro. Ella iba a reuniones de Alcohólicos Anónimos para tomar aire. Ella no era alcohólica anónima. Necesitaba tomar aire. Y generalmente a ellos los dejan fumar para calmar, viste, tipo esa adicción. Sí. Esa ansiedad, digo. No la dejaban fumar tampoco. La miraban cuando se cambiaba. Era, la verdad que... Es horrible todo eso. Era asqueroso, sí. Bueno, en 2021 igual, por suerte, ella eligió a su abogado, agarró y dijo, ya está, me presento a la audiencia, les digo todo. Sí. Y le preguntaron, Britney, ¿por qué no dijiste nunca nada? Y ella dice, chicos, yo decía esto y nadie me iba a creer. Claro. Es que tiene sentido. Sí. Es que, ¿quién le cree? Bueno, nada, literalmente nadie le iba a creer por eso. Es que, o sea... Imaginándose en el caso de ella, tipo, decir, como que ella no sabía en qué edad tenía cuando le pasó todo esto con el papá, pero como que de repente salga a decir eso, mientras que, tipo, estar todo bien y que de repente arme, tipo, alto bardo por eso, es como, hay un montón que pueden decir, tipo, esta está loquita, como que raro, tipo, estuvo internada, como que podían sacar algo para decir, esto está raro. Sí. Pero nada, o sea, estuvo bueno eso de que haya buscado un abogado bien y que lo haya podido proteger. No sé cómo terminó eso. Ahora, mira, primero Jamie dijo, bueno, ya está, saco la petición, se hizo la petición de la tutela, se hizo el bueno, dijo, ya está, soy superhéroe. Después de 13 años de tener a su hija bajo tutela, ¿no? Sí, no, horrible. Bueno, nada, ahí ya la sacó, hoy en día ya no está más en tutela. Igual la gente, viste, que dice que está medio rara ahora. Pero no es la primera vez que Britney hace algo. Ella salió a decir la verdad acá. Ella también dijo, si pensaba que ser criticada por la prensa era malo, de mi propio padre me dolía aún más. Me dijo repetidamente que me veía gorda y que iba a tener que hacer algo al respecto. No, bueno, ahí también, el cuerpo. Es como los tweets que leíamos recién, los comentarios, o nada, las inseguridades con el cuerpo. También eso te muestra un poco que también los famosos lo pasan. Sí, como que no es vía de princesas. No es vía de princesas, o sea, lo único que la gente se concentra es en su cuerpo. También dijo, sentir que nunca sos lo suficientemente bueno es desgarrador para un niño. Total. Es así. Y ella hacía muchas cosas de nena, es de lo que les dije antes. Se comportaba como una niña chiquita, ellas querían que sea una salvaje en el escenario, en la vida real un robot. Y es más, hay un meme, no sé si lo vieron, de Britney pelada con un bate. Sí. Esto básicamente... No lo vi, pero lo quiero ver. Bueno, después lo ves. Es básicamente ella que un día agarró, se escapó y se rapó toda la cabeza... Y el bate era, estaba rompiendo el auto de un paparazzi. Y ella lo que dijo fue, toda mi vida se concentraron en mi cuerpo. Toda mi vida se concentraron en mi cuerpo. Fue una manera de contraatacar. Claro. De no es quiero que más se esto. Se suele a un famoso así tan reconocido, algo le van a criticar siempre. Sí, siempre. Siempre. La verdad que sí.
Bueno, nada, después ahí fue cuando volvió la tutela y dijo, bueno, ya está, o sea, esos momentos terminaron, lo tengo que aceptar. Pero nada, con todo lo de los hijos también hubo otra crisis, que ella se encerró con uno de sus hijos en el baño, porque como lo dejaba una vez ver, dijo, claro. No, listo, me lo llevo. Sí. No lo saco, nada. Fueron gente, lo trató de sacar, fue un desastre ahí. Pero la verdad es muy triste. Así que nada, si hay gente que quiere saber un poco más, hay un documental que se llama Britney vs. Spears en Netflix. Lo voy a ver, la verdad que me quedé. Es muy interesante. Me quedé con unas ganas de saber más. ¿Ustedes se lo esperaban? O sea, ¿qué pensaban además de todo esto? No tenía idea, la verdad, que todo esto había pasado. Uh-huh. Terrible. Y sí, la verdad, siento que es como siempre un altibajo de cosas que le estuvieron pasando, pero que lo pudo, tal vez, no sé si llevar muy bien. Y muy, la verdad como que pudo. Muy triste también, porque era una artista muy grande. O sea, podía llegar a mucho más. Y la verdad que es muy fuerte, porque eso no lo hace cualquier persona. Bueno, gracias Zoe por contarnos esta historia que yo al menos no estaba muy enterada. Ahora vamos a pasar a un mini corte comercial y ya volvemos con la entrevista a nuestra invitada. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go. Visit
disciplina. It's about you and me, I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. Todo esto y más en Pop Talk. Todo lo que necesitas saber sobre el pop actual de lunes a viernes entre las 5 y las 6 de la tarde. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music, music, music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody. Donde puedes ser vos misma, con la mejor música de artistas femeninas. ¡No te vayas! Bueno, acá estamos por fin con nuestra invitada especial, una mujer conductora, periodista deportiva, influencer y también una influencia para nosotras. Bienvenida, Sofi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va, Conce? Qué placer venir a este programa. La verdad, una alegría grande. Muy buena la columna, los venía escuchando. La columna de Britney, muy buena. Sí, la verdad, Sofi nos salvó con toda esa info que yo, la verdad, no tenía ni idea. Uh-huh. ¿Nos querés contar un poquito de tu carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surgió? Sí, en realidad yo empecé siendo productora de tele porque empecé en el programa Guido Casca y descubrí los medios de ese lado, del lado de la producción. Igualmente, yo ni bien empecé en el programa Guido, ya empecé a estudiar periodismo deportivo. Que era todo de nada. Bueno. Claro, a todo nada del programa. Y bueno, después se le fueron sumando. Guido llegó a tener un montón de programas al aire. El programa de los perros, los ocho escalones. Uh-huh. Bueno, un montón.
Y yo mientras estudiaba periodismo deportivo, y me acuerdo que Guido me preguntaba, pero ¿qué querés hacer vos? Como diciendo, mirá que la producción está bien, puede ser sí. un gran lugar para crecer y todo. Yo le decía, no, me gusta el periodismo deportivo en realidad, no me gusta tanto la producción. ¿Siempre lo supiste que era periodismo deportivo? No, en realidad no, porque yo empecé estudiando abogacía, uh-huh. después ciencia política, y estaba re perdida. La realidad es esa, a mí me costó encontrar. Tuve algunos meses de no saber qué hacer, de decir, yo creo que uno tiene como también con redes sociales y con una generación de decir, che, no lo estoy encontrando, ¿qué quiero hacer? ¿Qué? No, de repente no, cuando dejé abogacía no estaba estudiando nada, no estaba laburando, es decir, estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Como sí. hay algo que no... ¿Y cuándo fue ese momento en el que vos dijiste, periodismo deportivo es lo que quiero hacer? Lo primero que hice fue mandar un montón de mails por LinkedIn, sí. Trabajos que me parecían divertidos, que eran vinculados a los medios, sí. y me respondió el productor Diego Casca y me dijo, che, tengo un laburo por un mes, era por enero, porque tenía muchos productores de vacaciones. Entonces le dije, recontra estoy, imagínate. No, sí, obvio. No por. Sabía qué hacer, dije, me divierte. Y entonces ahí empecé a trabajar en A Todo Nada, en el programa Guido. Y como el programa iba a la tarde, yo tenía que laburar desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y el turno noche de periodismo, yo no llegaba, no me daban los horarios, y de la tarde tampoco. Y a la mañana no daban periodismo general, claro. daban solamente periodismo deportivo. Y cuando lo leí, te juro que digo, ¡ay! ¿Cómo se me ocurrió antes? Yo de chica era, y toda la vida fui como muy apegada al deporte. Uh-huh. Vivía con una pelota bajo el pie, vivía con el palo en la mano jugando al hockey. Vivía todo el tiempo mirando fútbol, muy apasionada por los deportes, todo, por mirar todo. Entonces dije, ¿cómo no me di cuenta? Y es por acá, entonces me anoté en periodismo deportivo. Claro, como que tenía que ser que el único horario sea ese. Como sí, fue como unir con flechas, te juro. Dije, es una señal en realidad, no entiendo cómo no lo vi. Y ahí se me abrió el mundo. Uh-huh. Muchos, o algunos te dirán, bueno, quizá no había tantos referentes. Había obviamente algunas periodistas ya laburando, pero había tantas, entonces no lo pensaba. Bueno, claro. La realidad es que no sé, pero cuando lo vi, no lo dudé, dije, es por acá. Y es que sí, como al haber, tipo, siento que también tu trabajo o las carreras que estudias como que se reinfluyen de tu infancia, entonces al estar tan pegado con eso... Sabes que hoy yo laburo con Hernán Cassiari, que sí. es escritor, escribe unos cuentos espectaculares, y hoy leí un cuento en el que decía, vos tenés que... Yo, que estaba convencido que tenía que trabajar de aquello que te obsesiona de chico. Claro. Aquello sí. en lo que no puedes dejar de pensar, ese tiene que ser tu trabajo grande, sí. o tu vocación, probablemente. No sé si aplica para todos los casos, lo pensaba en el mío y digo, sí. la verdad que sí. Es que siendo bueno. algo que tipo toda tu vida te apasionó, después trabajar de eso es como que ya está, no es que te tenés que despertar todos los días y decir, qué mal, tengo que ir a trabajar. Como que ya lo tenés, ya te gusta. Para claro. mí es como una especie de regalo tener una vocación o sentir que soy plena laburando de algo. Sí. Yo lo siento, yo estoy en un cumpleaños. Cuando voy a un juego olímpico me pasó y lo viví y dije... Esto es lo mejor que me puede pasar. Después fui a un mundial, todo en la cancha, alentando sí. la selección, además un mundial inolvidable. Dije, esto es lo mejor que me puede pasar. Uh-huh. Vengo del Balón de Oro en París. Fui solamente a cubrir el Balón de Oro. No podía creer, solamente iba a París. Hasta París para cubrir sí, un evento. Y estaba ahí y están en la misma alfombra roja Djokovic y Leo Messi. Sí. Y digo, no puedo creer dónde estoy. Es que es impactante. Siento que en el momento tal vez vos no caes como, no. che... Tengo un montón de gente recontra famosa que te ves cuando eras muy chiquita, como que soñabas conocer, y ahora es como, ya las conozco, estoy con ellos. Y hablo mano a mano, y le pregunto lo que quiero preguntar, lo que se me ocurre a mí, de pronto, esa plenitud, o en un partido de selección estar en el borde del campo de juego y tener a la selección argentina entrando en calor enfrente tuyo, jugando un partido, un himno, y mirar a los costados de la cancha y ver todo el estadio cómo se viene abajo, cómo se está adentro de la cancha. Dentro de la cancha me refiero ahí al borde. Sí. Eso es impagable. Y yo creo que realmente es un regalo, porque hay mucha gente que no lo sabe, que no lo descubre, o que por ahí no lo tiene, no sé si todo el mundo lo tiene. Y tenerlo es una llave para ir hacia ahí, que realmente no sé bien cómo se decide quién lo tiene y quién no lo tiene, si lo descubrís más rápido o más lento. Y vivirlo y sentirlo es un privilegio. Sí. ¿Sentiste que, o sea... Antes se decía como que el periodismo deportivo era un mundo de hombres completo, pleno, y ahora, desde que vos en el Mundial tal vez hiciste una marca, se empezó a ver más mujeres en el tema periodismo deportivo, porque en sí hay periodistas mujeres,
¿Y sentiste que se te hizo alguna traba o alguna dificultad en ese entorno? Como... Yo creo que el cambio viene de la mano con un cambio social. Sí. No con lo que yo hice, sino con una forma del mundo de cambiar, de transformarse. Sí. Bienvenido sea. De hecho, yo tuve muchas oportunidades por esos cambios. Sí. Yo admiro mucho periodistas como Luciana Rubinska, como Ángela Lerena, como Alina, como un montón que están hace muchos años, desde que yo soy chica, y vienen haciendo un laburo espectacular. Sí creo que por la época del mundo en la que vivimos, se dan cada vez más oportunidades y se busca que se ponga la mujer también en lugares que está bueno, que como vos decías, estaban solamente reservados para, o en su mayoría para hombres, y ahora hay cada vez más mujeres habitándolos. Sí, está muy bueno eso. Sí, 100%. Y creo que el buen laburo de More Beltrán, de Lola del Carril en el relato, que también el relato es un lugar muy difícil para habitar, hace que también cada vez más mujeres, cada vez más nenas lo vean, que son lugares habitados por mujeres, y sueñen con querer hacerlo, sí. Y se animen a querer hacerlo, y digan, che, yo también quiero hacer eso, y que vayan y lo hagan. Y eso me parece espectacular. Y yo estuve viendo algunas, nada, como tal vez entrevistas que tuviste, y un montón de, no solo vos, sino que a otras mujeres periodistas, se les notaba después, como que se les agradecía, como Titi Fernández cuando te dijo todas esas palabras re lindas de, che, la rompiste, como que cayeron todos después de todo ese, como que ese... No me sale la palabra. Titi es un fenómeno conmigo, siempre lo fue. Desde el día antes. Primero, cuando empecé a trabajar con él en campo de juego, él me abrazó como si fuera su hija, casi, que me ayudó, él teniendo tanta experiencia en campo de juego. Y después, antes del mundial, me acuerdo que me dijo, antes de salir para el mundial, en el avión me dijo: este es tu mundial. Así como medio chiste, pero medio en serio me lo decía. Sí, como yo que... decía, no, Titi. Sí, y la verdad que. Es muy difícil encontrar que un compañero te halague tanto al aire, ¿entendés? Como que te suba tanto. Sí. Porque más allá de que vos puedas hacer un mejor trabajo, un peor trabajo, la gente puede ver, puede opinar de lo que vos hacés, mejor o peor, tener un compañero con tanta experiencia, tanto recorrido, que de repente te quiera que, subir tanto, ¿entendés? Sí, que te halague y que digas, tipo, vos eso sos sí. capa y la verdad que la rompiste y re podés estar es impagable. En otros, ¿sí? Habla muy bien de Titi, para mí más que mi trabajo, de lo buen compañero que es y que fue Titi durante todo ese tiempo. Y sí, está bueno eso. ¿Ustedes le quieren hacer una pregunta en especial? Bueno, nada, también hablando de eso de que ser mujer en un mundo de hombres, ¿qué consejos le podrías dar vos a personas como nosotras que tal vez queremos hacer lo mismo que vos? Y... Para mí, un consejo que yo daría es que hagas lo que te divierte. Más allá de lo que cualquiera pueda decir, que encuentres eso que te haga ganas de explorar, de divertirte y que juegues. Que no te olvides que el laburo es un juego, en definitiva. Y cuanto más te diviertas, probablemente mejor te salga, porque es lo que te despierta dentro de esas ganas de querer jugar y de ir por más y hacerlo mejor y hacerlo diferente y buscarle la vuelta a algo que por ahí todo el mundo lo hace de una manera y vos tenés ganas de hacerlo de otra o de buscarle ese diferencial que te hace diferente, porque yo creo que eso, mucho de eso, en el periodismo deportivo hay mucha gente que se quiere dedicar al periodismo deportivo y como es tan difícil, porque obviamente la oferta es limitada, más allá de que ahora en redes sociales cualquiera puede crear su contenido y le puede ir bien y se puede destacar y va bien, creo que esta lógica también aplica para ellos, que vos tenés que mostrar algo distinto por el cual el consumidor te va a elegir a vos y no a otro, teniendo una oferta gigante de gente que le habla de deporte. Entonces, ¿por qué yo, que estoy en mi casa tirada, voy a agarrar y voy a poner tu cuenta o te voy a poner seguir a vos o te voy a escuchar a vos o te voy a leer a vos si vos me vas a ofrecer lo mismo que todos? Para eso me quedo con Barsky, que ya lo escucho y ya sé quién es. Pero digo, como que ese clic que te hace tipo, che, este me interesa, esto está bueno, que es diferente, que no lo veo siempre. ¿Qué distinto tenés para ofrecer para que yo te elija a vos, que en realidad a priori no te conozco y que vale la pena conocerte? Entonces me parece que está bueno pensarlo de esa óptica como para ofrecer e intentar ofrecer algo diferente. Eso aconsejaría. Y después, si te llega a pasar de quedar un poco expuesta en alguna situación, ¿no? Que puede pasar porque este trabajo viene un poco con eso. Y bueno, en tiempos en los que por ahí todavía algún machismo para mí permanece, lamentablemente,
a mí lo que me termina movilizando o termino agarrándome es de esa persona que de repente viene y te dice, ¿sabes que empecé a estudiar periodismo deportivo porque me gustó lo que hacías? Toda. O porque me gustó lo que hacían. Sí. ¿Sabes que mi hija de repente le gusta, está estudiando periodismo deportivo porque vio y hiciste un buen laburo en el mundial? Sí. Y eso debe ser bastante emocionante, como sí. Usted debe... Eso es oriente, eso es impactante. Y eso vale muchísimo más que cualquier crítica dañina en Instagram. Así que para mí es seguir por el lado que... Creo que como vos decías que tenés que mostrar tu cosa especial que tenés vos, uh-huh. Vos llegaste a mostrar eso muy bien y bueno, nada. ¿Cómo te inspirás capaz para hacer esas entrevistas tan únicas o nada? Sí, como para que... ser diferente y darle tu toque a tus entrevistas. Nosotros hicimos con la televisión pública Allá de la Eternidad, que fue una serie de entrevistas sí. A campeones del mundo, hicimos como 18 campeones del mundo, incluido Messi, Dibu y bueno, los jugadores de la selección. Y yo estaba convencida antes, cuando ya estaba la idea de que teníamos que hacer las notas, dije, está perfecto, vamos a usar las notas a los campeones del mundo. La verdad no había trabajo mejor que ese, pero me acuerdo en la primera reunión de producción yo dije, a mí me gustaría que si vamos a hacer este programa, el programa tenga una idea, tenga un formato, tenga un concepto. Que no sea una entrevista a un campeón del mundo como le pueden hacer si ahora lo llamamos por Zoom y le hacemos una nota a un campeón sí. del mundo. Que la serie tenga un denominador común, un hilo conductor, que tenga algo especial, algo que lo identifique, que no sea nada más que una nota. Y bueno, en esa búsqueda, en la cual yo pensé un montón, la intención era encontrar un poco la esencia del futbolista, el manejo de las emociones, cómo piensa, cómo siente, cómo hace para de repente aislarse del mundo y jugar un partido de fútbol cuando tiene un país que se detuvo directamente a mirar ese partido. Me parece que es una mentalidad diferente, distinta, y cómo manejar eso... Para mí es un desafío enorme y conocerlo de su propia boca era lo más importante. Sobre todo, no solamente los que juegan recontra. Y sí. No sé, escuchar que Paredes lloraba abajo de la ducha antes de saber si iba a estar convocado o no al Mundial. O escuchar a Pesela, que era suplente, decir no hay nada peor que ser suplente porque yo me como toda la presión o todos los nervios y no tengo dónde descargarlos. Realmente se la pasa mal siendo suplente. Conocer, nos humaniza también eso. Me dice, tengo 7 minutos para entrar y tengo que demostrar que ayuda al equipo. Y en 7 minutos es mi partido, ¿entendés? No lo tengo de 90, no tengo la oportunidad de si hago una mal, después hacer dos bien. No. Y Pesela es alguien que de repente hizo un full que terminó en un gol de Holanda, que terminó en una larga y que sí, Argentina casi queda eliminado en cuartos. Y ese día él era semifinalista del mundo y no pudo dormir. ¿Entendés? Eso es lo humano, lo que te pasa, lo que va más allá de la máquina, de lo que todos piensan de un jugador de fútbol. Eso es. Es que, bueno, tu entrevista también siento que tuvo un impacto más fuerte en las personas que el resto. O sea, a todos les importa lo que dicen los jugadores y todo eso. Pero me refiero más a que también los humanizaste mucho más. Y fue como que todo el mundo hablaba de la entrevista esa diciendo, le dijiste lo que todo el mundo le quería decir, ¿entendés? Y nadie sabía cómo. Y el resto son todas más o menos parecidas, van por el mismo lado. Claro. Y fue como que darle otro... No sé, como que... Otro lado, otra vuelta, como... Yo ayer estaba, nada, viendo... Terminando de ver una de las entrevistas estas que le hiciste a Rodrigo de Paul. Y, o sea, como el ámbito de las entrevistas que son características tuyas, como... Lo haces como... Yo ya en un momento, a la mitad de la entrevista, era, son mejores amigos, están tomando mate. Es como... Ya se conocen toda la vida. Como que la... Lo haces como muy, muy genuino y muy único... para una entrevista que tal vez cualquiera estaría preguntándole de todo, de su vida privada, del partido, de cómo se sintió. Y siento que vos también le preguntás de su vida privada, pero no yéndote del tema de es un campeón del mundo, vamos con este hilo que vos dijiste. Como que sí, yo creo que la casa te da mucho eso también, te da mucha calidez. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir en su mayoría a las casas de los campeones del mundo y que te dan a la puerta de su casa, que te ceben mate. En el caso de Rodrigo nos invitó a comer después, nos dijo quédense y vemos unas pizzas. Para mí el hecho de conocer su casa y sentarse en su living le da una calidez todavía mayor. Por más de que para mí hay algo muy importante en la entrevista que es como el clima que vos querés que se genere. A veces se da, a veces no se da. Pero me parece que una entrevista se empieza a preparar desde el momento que vos abrís la puerta de la casa o que vos saludás al protagonista. Sí. ¿Cómo lo saludás? ¿Cómo le hablás? A veces el protagonista o mismo vos también llegás con un estado de, por ahí a veces llegás triste, a veces llegás contento, a veces eufórico, a veces ha venido un mal día, a veces un recontra buen día el entrevistado y vos. Entonces para mí son todos factores que cuanto mejor lo sepas
manejar, no digo que yo lo hago bien, digo, también todos tenemos nuestros días, pero creo que son todos factores que de repente son para tener en cuenta. Sí, la verdad que sí. Pero y nada. También, otra cosa. Vos que tuviste la oportunidad de entrevistar ya varias veces a bastante de los futbolistas de la selección, ¿ya como capaz lo normalizás o seguís diciendo tipo, wow, estoy hablando con ellos? Un poco y un poco. Quizá cuando me voy a dormir digo, wow, la verdad, el otro día que fui al Balón de Oro, este día fue realmente impactante, ¿no? Entrevistar a Djokovic y a Messi en el mismo, la misma tarde, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, jugadores internacionales también. Realmente ese día me fui a dormir muy flasheada. También hay algo que vos, que te obliga la entrevista o tu trabajo, que es que cuando vos estás adelante de Julián Álvarez o adelante de Messi, bueno, tenés que calmarte. No podés estar pensando todo el tiempo, estoy adelante de Messi, estoy adelante de Messi, estoy adelante de Messi. ¿Entendés? Claro. Como tenés que prestar atención a lo que dice, a lo que le tenés ganas de preguntar, a lo que puede llegar a ser interesante. Para mí hay también un híbrido para tener en cuenta entre querer hacer y pensar ese valor agregado y no irte de mambo con querer hacer súper especial todos los tiros. Yo no voy a querer hacer esa reflexión que le hice a Messi antes de la final, después de la semi. No voy a intentar hacérsela cada vez que lo veo. Por más de que haya funcionado en ese momento, que haya salido súper bien y que toda la gente me diga, le dijiste lo que todos le queríamos decir, que es lo más mágico que me pasa hoy en la calle. Si yo intento hacerlo todo el tiempo, es un error. Si bien yo tengo un estilo de pregunta que es siempre más emocional porque va con mi forma de ser o lo que a mí me interesa, también hay que tener cuidado con eso de, che, si vos está bien que quieras ser diferente, pero tampoco puedes ser diferente todas las vueltas, ¿verdad? Sí. Claro, como que se vuelve repetitivo y le saca esa parte. Ese es el timing que para mí hay que intentar poder manejar. Porque te puedes salir. Hablando de esto de tal vez no estar pensando todo el tiempo, es Messi, es Julián, es Djokovic. Vimos la entrevista que tuviste con los de con Coscu, con Marquitos, del Balón de Oro, que te dijeron, tipo, te dejamos la entrevista a vos, nosotros queremos ser un espectador más y escuchar y prestar atención y vivirlo como si fuera que la estoy viendo en la tele y dejarte a vos la entrevista. ¿Eso sentís que tal vez como el hecho de que te hayan dicho, te dejamos a vos la entrevista, encárgate? Claramente no es un punto malo porque ellos la quieren disfrutar. ¿Sentiste como que te pusiste tal vez más nerviosa? ¿Fue como, bueno, me focalizo más para ayudar al grupo? O sea, ¿cómo es eso? En realidad, nosotros ya veníamos hablando de empezar Generación F, este programa que empezamos en ESPN con los chicos. Hace rato que tenemos buena onda, pero tampoco tanto vínculo. Ahora, en el que nos vemos todos los días, eso creo que va creciendo. Habíamos tenido un par de reuniones la semana anterior que nos sacamos las fotos todos juntos y se había hablado de esto de que yo iba a viajar al Balón de Oro y que el programa iba a arrancar después de la ceremonia. Eso quería decir que nosotros íbamos a intentar tener la nota con Messi y que el programa iba a arrancar con eso, con yo desde París y con la nota Leo. Y ahí me dijo que se planteó el tema, che, ¿qué onda? Si se puede, si se da la posibilidad, Coscu, ¿vos qué onda? ¿Estás, o sea, querés intentar que lo hagamos de esa forma, de esa manera? Y él, para mí, porque también quiere y prioriza al grupo o es súper ubicado. Él como dice, yo vengo a la tele más de outsider, vengo más a aprender que a imponer, por más que nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos. Y dijo, no, Sofía, hacela vos la nota. O sea, esa nota es tuya, prefiero que la hagas vos y nosotros te miramos de acá y te aplaudimos de acá. Entonces, como que se dio esa charla en producción, se puso sobre la mesa la chance de que ellos también participen y ellos fueron los primeros que dijeron, no, hacela vos desde ahí. Y la realidad es que yo desde ahí la disfruté al 100%. Se dio algo loco porque estábamos al aire mientras esperábamos que Leo venga, cosa que nunca me había pasado porque generalmente cuando viene Leo ahí me dan aire y ahí hacemos la nota. Entonces era como, che, ¿qué hacemos? Ahora viene la nota, estamos todos juntos, sí, estamos todos esperando a Leo, estamos todos nerviosos. Me parece que esa complicidad también es parte del ADN que quiere tener el programa, ¿viste? Esa cercanía de decir, che, estamos por hacer una nota a Messi, ¿estás nervioso vos? Estamos nerviosos todos, sí, como todos. Cualquiera que le tendría que hacer una nota a Messi en los próximos minutos. Y creo que salió bueno, salió divertido, salió piola para que encima sea el primer programa. Después se armó mucho revuelo con el tema de la mirada, que para mí tenía que ver con que yo estaba hablando en el mismo momento en que Leo estaba dando otra nota. Entonces quería saber, chiqui, qué onda, qué pasa, que sí. Allá estás hablando. Sí, bueno, eso también, como decíamos antes, capaz de que se remonta a lo de que es un mundo de hombres machistas que capaz te quieren enganchar con alguien que en realidad nada que ver.
Y que capaz si fueras un periodista hombre no te querrían enganchar y te pasa por ser mujer. Pero bueno, nada. Es parte de lo que también la sociedad tiene que cambiar. Sí, yo creo, nunca, no me quiero poner en ese lugar de son todos machistas, no sé qué. La verdad que yo siento que tuve muchas de mis oportunidades por este lugar que se le está dando a la mujer, así que agradecida por el momento también que me tocó vivir en el periodismo deportivo. Pero bueno, la realidad también es cierto que creo que en este caso a mí se me miró con esta situación con unos ojos un poco machistas, porque la realidad es que si vos ves la nota, no sé, de Miguel Granados con Leo lo mira sonriente durante toda la nota, pero sí, porque le cae súper Miguel Granados, porque Miguel Granados es un genio, genio total, y le sonríe porque es gracioso, porque es divertido, porque la rompe, pero porque le cae bien. Exacto. Y digo, y a mí me sonríe una vez y ya es, che, qué onda. Sí, es ¿Y todo cuál polémica. Es la diferencia entre Miguel y yo, más allá de que Miguel es un genio? Es que, bueno, y yo celebro que Leo pueda tener buena onda con un periodista independientemente de su género, ¿entendés? Sí. Me parece que todavía habla mejor de Leo, de lo que ya hablamos. Re. Pero bueno, hay veces que no podés controlar lo que se dice, lo que piensa la gente, y lamentablemente es así. Pero ponele, viste que él también dijo algo sobre vos, como que habló... ¿Quién? Leo. ¿Qué? Que había dicho lo de la entrevista. ¿Qué tipo, cosa? Más allá, todas las cosas que... Lo de Sofi, ¿no? Sí. Dijo lo de... Como me dijo Sofi, eso dijo que Sophie, lo dijo eso. En marzo, sí. Bueno, es un poco, tipo, la suma de eso, de cómo mira y todo. ¿A vos te jode que, tipo, te molesta que la gente ya insinúe cosas y, tipo... O lo que dice la gente, ¿te afectó en algún punto? En realidad, yo no sigo a ningún medio que pone esas noticias. Intento no hacerlo, sobre todo para cuidar mi espíritu. Siendo sincera, no la paso del todo bien cuando leo cosas que no son, sobre todo porque, no sé, obviamente no yo bueno tengo que... mis redes sociales y leo comentarios muy dañinos. Me parece que en muchos casos leí cosas que no tiene sentido y yo tampoco siento el hecho de aclararlo, porque digo, si lo llega a escuchar Messi o lo llega a escuchar Antonella, deben decir, ¿por qué aclarás? Y en definitiva no tiene ningún sentido nada de lo que dicen, pero... he leído esto de que Antonella está celosa o que Antonella no sé qué. Y yo digo, por Dios, no hay nada más lejano. De hecho, yo he hablado con Antonella cuando nos empezamos a seguir, cuando ella me empezó a seguir, o mismo en la previa del Balón de Oro, porque yo tenía ganas de hacer una pregunta. Ella me respondió con una calidez y súper amorosa. Entonces, cuando termina el evento, un evento tan lindo para mí y fue tan feliz también para toda la familia Messi, de repente ver los comentarios de que, no sé, Antonella tuvo un gesto de no sé qué, o que Messi... No, digo, no, realmente no lo puedo creer, para ser sincera. No lo puedo creer y me da un poco de pena para también ser completamente honesta. Es que sobre todo porque hay mucho comentario dañino también. Sí. Y no puedo creer a veces que hay mucho medio que lo instalen. ¿Viste? Que pongan esos títulos que a veces es para cliquear. Y es para tener más vistas, más pero bueno, eso, pero... Cada uno. O sea, puede, aparte de, tal vez, no solo te daña, tal vez, como persona a vos o a la familia, como que es algo que tal vez no se dan, tal vez sí se dan cuenta, y la verdad no está para nada bueno, pero el hecho de poner esos títulos así de fuertes, como que siento que no... Sí, yo creo que también estamos en el medio de una industria en donde hay que hacer clic, ¿viste? Sí, cuanto sí. más clic, más funciona el medio, y esas son las reglas del juego. Ni siquiera creo que sea... el problema o la culpa de la persona que escribe el título, ¿viste? No, a veces obvio. También son parte de un sistema que es así, y yo creo que cuanto más humor le pongas a la cosa, mejor la pasa, cuanto más lo sufras, peor, y es parte también de tener un muy buen trabajo por ahí, porque la verdad es que yo tengo un privilegio zarpado de poder irme a París a cubrir un Balón de Oro, y entiendo que, y me ponía a pensar eso la otra día, con cuántos periodistas les gustaría estar en ese lugar cubriendo eso, no solamente periodistas deportivos, periodistas de cualquier sí, tipo. De todo rango. ¿A cuántas personas, ni siquiera periodistas, te digo, sacar el periodistas, a cualquier persona que se dedique a otra cosa, ¿a quién no le gustaría estar ahí parado el día que Messi gana su octavo Balón de Oro y hacerle una nota y hacerle una pregunta? ¿A quién no? A todo el mundo le encantaría. ¿Y quién sí, estaba obvio. Ahí parada? Estaba yo ahí parada, claro. ¿Entendés? Entonces digo, eso a veces viene con algún costo, claro, sí. Con lo dañino. Y bueno, bancátela. Si te gusta estar ahí, si disfrutás estar ahí, si realmente querés estar ahí, y bueno, no va a venir con todo bueno. Es que la gente también siempre va a opinar. Y es mejor que critiquen haciendo algo que en serio te gusta a vos y lo disfrutás antes que te critiquen por no hacer. Uh-huh. Vos siempre van a decir algo. Y también entender que
A mí me gusta mucho ejercer el periodismo deportivo y también me gusta estar en lugares que son escuchados, porque también disfruto cuando de repente me dan un abrazo en la calle o me dicen, che, gracias por decirle a Leo lo que todos queríamos decir. Y obviamente no le puede gustar a todo el mundo tu trabajo. Hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Sí, lo importante es que te focalices en todo lo bueno, que es mucho más que lo Eso malo. Me dice mi psicóloga. Bueno, con los amigos de Liarma te trajimos un regalito. Nada, si lo querés abrir. Muchas gracias. ¿Esto es real? Sí, sí. ¿Esto es real acá y es para vos? Vamos todavía. No, espectacular. Yo le meto mucho a la skincare. Dermatología, al skincare. Así bien. Que gracias, chicas. Muchas gracias. Gran programa. Bueno, y vamos cerrando. Sí. Nada, pueden estar encontrándonos la semana que viene a la misma hora. Y espero que la hayan disfrutado. Sofía, buenas tardes. Te agradecemos mucho por venir. No, gran programa, la pasé súper bien, la felicito. Tienen un programón, así que espero que le vaya súper bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, nada, sí. La semana que viene nos vamos a encontrar también con una columna de Zoe, de otra artista. Contanos un poco, Zoe. Bueno, nada, la verdad que prefiero por ahora mantenerlo más privado. Está así. Bien. Ya bueno. Se sorprenden, pero nada. Bueno. La semana que viene a la misma hora nos encontramos. Chao. Nos vemos.